Muy buenas tardes, chicos. Como ustedes saben, tenemos en esta unidad lo que es el problema antropológico, ¿sí? Que es lo que nosotros vamos a ver sobre qué es el ser humano, sobre muchas preguntas que nosotros tenemos, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos aquí como una idea pues, principal, pues el tema antropológico, ¿cuál es el problema? La pregunta por el ser humano, por el hombre, del hombre, pregunta, ¿qué se impone? ¿Qué conmueve y nos llena de incertidumbre? Ustedes como ser humano y nosotros tenemos muchas preguntas. ¿Estamos solos? ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Tenemos alguna misión? ¿Tenemos alguna misión acá? ¿Tenemos algún propósito? ¿Para qué vivimos? Son muchas preguntas que nosotros como seres humanos, como personas, no las realizamos. Entonces, no es algo ajeno ni algo extraño, sino que hablamos de nosotros mismos como ser humano, como ser existencial, como hombres que somos, ¿sí? De lo más íntimo de lo que nosotros somos, que es nuestra vida en este mundo. Pero la antropología filosófica, si bien como ya pues, lo estamos diciendo en esta reflexión sobre el hombre, lo acompañamos desde siempre al nacimiento de la antropología filosófica. Es como disciplina que tiene su fecha de nacimiento, Kant, uno de los filósofos, pues de la razón, en este caso él es el saber contenido las respuestas a las siguientes preguntas. ¿Qué puedo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Qué me es lícito esperar? ¿Sí? A la primera pregunta responde con la metafísica, el conocimiento del hombre. A la segunda pregunta contesta la ética, el conocimiento del alma. Y a la tercera pregunta responde la teología del conocimiento de Dios. Pero en la obra posterior llamada Manual, que contiene un curso lógico, estas tres preguntas puede ser resumida en una sola, que es la pregunta fundamental. Si podemos responder ahí, estaremos respondiendo las preguntas anteriores. El sentido de la vida, ¿qué sentido tiene nuestras vidas? El problema del hombre es que muchas veces no da la cara a los problemas o muchas veces, como no sabemos el sentido que tiene pues, nuestra vida, nosotros nos aferramos, nos encerramos en cosas y entonces parece que realmente pues, no son prioridades abstracta, cosas muertas, cosas de la eleáticas de los humanos, una capacitación inusualmente identificable, ¿no? Que posteriormente contingente, siempre cambiante y influyente. En este caso, la decisión puede establecer necesariamente lo que es el hombre, tener una respuesta a todas nuestras preguntas, a todas nuestras dudas. La excepción del hombre es el mismo, siempre es otro, o es el mismo, esa es la pregunta, ¿nosotros siempre somos los mismos o somos otros? O estamos cambiantes, o no somos los mismos de ayer, no somos los mismos de mañana. Nosotros escuchamos que muchas veces decimos, tú ya no eres el mismo de ayer, ya has cambiado, eres diferente, ¿sí? ¿Estará bien eso o estará mal? Somos seres humanos. Esta dificultad de evidencia para pensar el hombre se necesita categorías, disciplinas distintas que las utilizadas por el estudio del mundo físico, ¿sí? En este caso, pues, el mundo del hombre, pues, proyecto no permanece inmóvil, sino que el hombre siempre está cambiando, siempre está moviéndose de un lado para otro. Es algo que podemos afirmar y sin temor a equivocarnos, que es así como tenemos la capacidad para definirnos, para identificarnos, para tener esa personalidad, digamos así, ¿verdad? ¿Sí? En este caso, pues nosotros somos personas y contemplamos fotografías, la capacidad de momento, muchas cosas que nosotros muchas veces decimos que será. Nosotros tenemos aquí, leemos, bueno, cumplí un poquito la clase, leemos este texto, he querido comenzar por el PDF que les he enviado para explicarlo un poco, leemos este texto que tenemos, ¿sí? ¿Qué es lo importante de la vida? Contestamos las preguntas, reflexionamos, analizamos y contestamos. Supongamos que nos encontramos con un ser otro planeta, ¿cómo explicarles quiénes somos? ¿Sí? ¿Quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿Para qué estoy? ¿Cuál es mi propósito? ¿Sí? Completa el cuadro con las características de las concepciones del hombre, también ejemplifica. Puede considerarse necesaria la pregunta ¿por qué? Por el hombre, ¿por qué? ¿Ya? En este caso, bueno, la segunda pregunta contesta el cuadro, bueno, es un cuadro que tienen que sacar con características de las concepciones del hombre y también pues, con ejemplos, ¿no? Eso era. Bueno, ahora voy a dejar de proyectar y voy a presentar una diapositiva un poquito de lo que estamos viendo. De cuál es nuestro objetivo, es identificar las corrientes de diferentes autores pertenecientes a los diversos periodos de la filosofía a través del estudio de sus principales representantes para valorar sus aportes al desarrollo filosófico. Como nosotros los manifestábamos. Sí, aquí lo tenemos. Vamos a perder. ¿Qué es la antropología?
¿Sí? ¿Qué es el hombre? ¿Qué son las concepciones filosóficas? La existencia, bueno, la existencia al hacerse problemática requiere una respuesta y obliga a tomar posiciones. Es decir, nosotros siempre, no es que siempre vamos a estar en una forma ambigua de que nos sabemos abandonar, siempre jalamos para un lado, siempre tenemos una postura. Y sobre esa postura que nosotros tenemos, que requiere respuestas, ¿sí? Y muchas respuestas sin preguntas, respuestas que se van dando a medida que vamos avanzando. La problemática antropológica se asoma en la vida concreta y de manera muy distinta, y quizás sea posible agruparlas en torno a estos tres temas: admiración y maravilla, frustración y desilusión, experiencia de lo negativo, experiencia de lo positivo. Son muchas cosas que a nosotros nos llevan a pensar, a reflexionar, a querer respuestas, a saber quiénes somos y hacia dónde vamos. ¿Sí? En este caso, ¿cuál es el problema del hombre? La antropología filosófica significa el conocimiento del hombre a la luz de la filosofía. La antropología filosófica considera al hombre completo, alma y cuerpo, desde las causas radicales de la identidad propia del hombre, o sea, una sabiduría acerca del hombre, antroposofía. ¿Sí? La antropología filosófica es aquella rama de la filosofía que llena por objeto, que tiene por objeto el estudio del hombre y asimismo que toma el ser humano como objeto a la vez que define sus conocimientos filosóficos. Exactamente, ¿no? Es lo que nosotros estamos hablando. El ser humano es un ser humano radical. Nosotros estamos llenos, puede ser, una sabiduría. No sabemos, queremos siempre estar descubriendo cosas, sabiendo quiénes somos. Y la filosofía, pues bueno, ya sabemos que la filosofía, el ser humano siempre es un ser filosófico. Y por lo tanto, pues de esta manera, pues el ser humano va a obtener respuestas que realmente pues no las tiene hasta ahora. ¿Sí? Y siempre vamos a estar haciendo preguntas, porque tras una pregunta viene la otra y viene la otra y viene la otra y hasta la que al final pues nosotros estamos llenos de tantas preguntas sin respuestas, que a medida que se va avanzando se las va descubriendo. Vamos a ver este video en el cual nosotros vamos a ver lo que es la filosofía antropológica. Grandes problemas de la filosofía. Problema antropológico. El hombre es un ser material entre otros seres materiales, pero también es un ser espiritual. Pero eminentemente es un ser espiritual capaz de razonar y también es capaz de crear. Podemos afirmar que la estructura histórica esencial del hombre es la resultante de tres factores mutuamente implicados. Primero, el carácter encarnado del espíritu humano. El hombre no es pura materia, ni puro espíritu, sino en la expresión de Heidegger. Ser en el mundo. Segundo, la subjetividad humana no es una interioridad cerrada al estilo de Descartes, es ser con nosotros conciencia de. Tercero, la temporalidad. El hombre es también él mismo, ser histórico, tiempo y también historia. Precisamente la filosofía del hombre estudia las operaciones específicamente humanas, el conocimiento intelectual y la voluntad libre. En sus lecciones de lógica, Kant resumía el campo de la filosofía y sus problemas básicos a las famosas cuatro preguntas fundamentales. ¿Qué puedo saber? Metafísica. ¿Qué puedo hacer? Moral. ¿Qué puedo esperar? Religión. ¿Y qué es el hombre?
Antropología. Pero el problema del hombre no es solo teórico, sino que involucra vitalmente porque quien pregunta se haya metido en el mismo interrogante. En el problema antropológico sobresalen cuatro problemas que están en estrecha relación con él. Problema de la libertad, de la cultura, de la praxis y de la historia. Podemos explicar el hombre también como es un ser libre. Según Sastre, está condenado a ser libre. Condenado porque no se ha creado a sí mismo. Es libre porque una vez arrojado al mundo es responsable de todo lo que hace. Hombre faber, simbolicus o histórico. Según Bacon, nos habla de la teoría del homo faber, el hombre que es capaz de usar y aprovechar el medio ambiente de la mejor forma posible. Según Cassure, el hombre es un animal simbólico, se construye a partir de su creencia, mitos, ritos, cultura, etc. Según Karl Marx, el hombre es protagonista de la historia, es capaz de transformar y crear a través del trabajo. El hombre es un animal racional. Según Platón, es un ser racional. Según Aristóteles, animal racional. Según Pascal, frágil como una caña, pero racional. Un ser sociable. Según Aristóteles, es un ser político que forma una sociedad-estado gracias al don de la voz y su lenguaje. Según Hobbes, es competitivo, agresivo y busca el éxito por naturaleza. Es bueno por naturaleza y la sociedad lo corrompe. Un ser espiritual. Según Platón, somos pura alma, el cuerpo es un estorbo. Según Aristóteles, un ser corpóreo, si el ojo fuera el cuerpo, su visión fuera el alma. San Agustín de Hipona, no vayas fuera, entra en ti mismo. Dignidad o miseria. Los interrogantes sobre la esencia del hombre y sobre el sentido de su existencia, tanto hoy como en el pasado, no son producto en primer lugar de la curiosidad científica, que quiere saber más. Los problemas antropológicos irrumpen en la existencia. Intervienen casi sin darse uno cuenta. Dichos problemas existen. No porque alguien se haya empeñado en estudiar la esencia del hombre, sino porque la vida misma plantea el problema del hombre y obliga a afrontarlo. Pasado.